Ya comienza Esloras, vas a ver barcos. Hola a todos y bienvenidos a Esloras, el programa donde esencialmente les presentamos las novedades que produce la industria náutica deportiva nacional. Hoy vamos a probar la nueva versión 2019 del K62 de clase A. Y desde Europa, un anfibio proyectado como ecotaxi. Astillero Clase A presentó recientemente al mercado local una nueva versión del K62, un crucero doble comando de 19 metros de eslora que fue sometido a un restyling tanto exterior como interior. Probamos y evaluamos este barco. Estoy a bordo del K62 de clase A, crucero de 19 metros de eslora que en 2019 se presenta con un rediseño tanto exterior como interior. Y vamos a verlo. Por fuera tiene un diseño elegante y actual con innegables líneas de estilo americano y que son tendencia mundial. Grandes superficies vidriadas se incorporan a ambos lados del casco, estilizando aún más el perfil y obviamente permitiendo más acceso de luz natural al interior. El fly, ahora extendido, está coronado por un techo rígido que suma un importante elemento estético, además claro de la practicidad en el nivel superior del barco. Comenzamos a recorrerlo desde la gran planchada de 5 metros de ancho, que como verán está revestida íntegramente en madera de teca. Les puedo mostrar desde aquí el acceso a las dependencias de tripulación. También está el equipamiento de la pluma para elevar una embarcación desde el agua. Desde la planchada tengo un doble acceso al cockpit del que voy a señalar varias cosas, pero en principio quiero mencionar la altura de las bandas que transmiten una buena seguridad a quienes habitan en el interior de este espacio. Aquí también el piso está revestido en madera de teca, la que se aprecia de muy buena calidad. El techo tiene iluminación LED. Y parte del equipamiento que integra este sector es la fabricadora de hielo, la heladera y espacio más que amplio como para una mesa de 8 plazas. Reconfigurando el respaldo del asiento de popa, tenemos un cómodo solarium. Pasamos al interior y vamos a ver allí uno de los cambios radicales del nuevo diseño. El salón nos recibe con un luminoso ambiente donde encontramos un cómodo sillón enfrentado al mueble que aloja el televisor. Los pisos son de roble macizo rústico Patagonia y la ebanistería, como siempre en clase A, es destacable. Hacia adelante del salón y sobre la banda de estribor se encuentra la cocina con una correspondiente dinette y, como van a ver, un equipamiento full. Encontramos junto a una gran capacidad de alacenas para guarda, un horno de microondas, heladera con freezer, un ANAF eléctrico de 4 hornallas, lavavajillas. Bajando 6 escalones está la planta donde se encuentran los 3 camarotes con sus 3 baños en suite. Vemos primero el camarote ubicado en el sector de proa con su respectivo baño, que mantiene el mismo estilo decorativo que el resto del interior del barco. Este es el camarote de invitados con 2 camas, TV, luces de lectura y también baño en suite. Y para el final les muestro el camarote principal o el camarote del armador ubicado a media eslora y con una altura de 1,90 m. Vemos las comodidades. Inusuales dimensiones, excelente iluminación natural, guardarropas, sillones, escritorio, baño con ducha compartimentada, son algunas de las comodidades que puede disfrutar su propietario. Cacho, ¿dónde se ubica el K62 2019 dentro de la línea de embarcaciones que produce el astillero en este momento? Mira, Horacio, en el segmento de los 20 metros tratamos de complementarlo con estos nuevos K62 con flybridge y los K64 hardtop.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Tenemos mucho material más para mostrarles sobre esta prueba al K62 2019 de Astillero Clase A. Recuerden que todas las pruebas que hacemos en el programa están también a través de nuestro canal de YouTube y en HD. Vamos a la pausa muy breve y al regreso vamos a estar con toda una novedad que nos llega desde Francia. No se vayan. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Los invito a sumarse a comunidadnautica.com, que es un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva local y mundial, donde además van a encontrar los contenidos, por supuesto, de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. Vamos a lo que les había anticipado. El Sea Bubble es una especie de burbuja voladora propulsada eléctricamente y que fue concebida para desarrollarse como ecotaxi, tal como lo escuchan. Vamos a ver las imágenes y les cuento un poquito más. Mucho antes de la irrupción de los catamaranes voladores en la Copa América, el yachtman francés Alain Thébault persiguió el sueño de navegar en veleros que no tocasen el agua y junto a otro legendario nauta, Éric Tabarly, diseñaron el Hydropter, multicasco que pasó a la historia en 1994 por ser la primera embarcación de este tipo en superar los 50 nudos de velocidad. Desde entonces, Thébault no dejó de imaginar un mundo donde los barcos dejen de flotar. Su último proyecto, denominado Sea Bubble, está a punto de ser una realidad en poco tiempo más. A finales de 2015, Thébault se alió con el campeón del mundo de windsurf, Anders Brindal, para crear un medio de transporte para ríos y canales. Un vehículo que no contamine y que se presente como una solución a los problemas de movilidad y medioambientales de las grandes ciudades. Hace un año se vieron los primeros prototipos de estas burbujas voladoras eléctricas bautizadas como Sea Bubbles. Y en los últimos días, el lago Le Mans, en Suiza, fue escenario de las pruebas de este nuevo sistema de control de vuelo. Dentro de 2 meses, según informa el diario Le Parisien, 2 o 3 unidades podrían realizar los primeros ensayos como ecotaxis flotantes en París. El nuevo sistema de control de vuelo eléctrico del Sea Bubble, desarrollado por el equipo de hidrodinámica, aerodinámica y dinámica de fluidos, está satisfaciendo a sus creadores. El objetivo es que las sensaciones a bordo no sean las de estar en un barco, sino en un cómodo coche en carretera. Los 3 flaps de las hidroalas, es decir, esos apéndices sobre los que se sustenta la estructura cuando no toca el agua, están conectados a un pequeño motor eléctrico y pueden ser controlados mediante un ordenador. Unos sensores miden constantemente la altura, ángulo de cabeceo e inclinación sobre el agua, corrigiéndolos para mantener la estabilidad. Según los primeros ensayos, el despegue se produce en cuanto el vehículo alcanza los 6 nudos de velocidad. El Sea Bubble está construido con materiales biodegradables muy ligeros y consta de una pequeña cabina para los pasajeros. Está propulsado por energía eléctrica con una autonomía de entre 80 y 100 kilómetros. Su diseño, además, evita la formación de olas en la estela que va dejando por popa. Hasta la fecha se han construido en Suiza 5 de estas burbujas voladoras y sus creadores confían en iniciar durante este año una producción a gran escala para cerrar acuerdos con otras ciudades de Francia, Dubái y Venecia.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las principales redes sociales como Esloras TV. Estamos en Facebook, Twitter y también, por supuesto, en Instagram. Ya está a la venta los principales kioscos de diarios y revistas Paralelo Cero Magazine y en este caso con una edición fabulosa. Recuerden que la pueden encontrar, aparte de los principales kioscos, a través de comunidadnautica.com. Vamos a la pausa. Enseguida seguimos con más barcos aquí en Esloras. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Como todas las semanas, les recomiendo que vean también otro programa de náutica. En este caso es Paralelo Cero, presentado como siempre por Lorena Franceschetti. Los mejores contenidos del programa los van a encontrar a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Vamos a lo anticipado y que es esta segunda parte de la prueba y evaluación al nuevo K-62 doble comando. Cacho, ¿a qué obedece el rediseño que, si bien por fuera es notorio, por dentro es muchísimo más audaz? Fundamentalmente tener un producto que, aparte de la calidad que caracteriza a nuestros barcos, sea funcional y brinde el confort adecuado. Y fundamentalmente es notable lo que yo te explico por la enorme facilidad de circulación entre todos estos ambientes. En el nivel superior se encuentra el Fly de grandes dimensiones, en este caso mucho más grande que la edición anterior del barco. Está coronado por el techo rígido que se integra muy bien al conjunto. Una parte del techo rígido es obviamente corrediza. Las comodidades de este Fly están destacadas por la mesa con dinet en el sector de popa, el solarium a la izquierda del timonel y por supuesto dos módulos con servicio donde vamos a encontrar parrillas, agua potable, lugar para la conservadora y demás elementos. El puesto de mando está ubicado sobre la banda de babor en el salón y, lo más importante, tiene excelente visibilidad para navegar desde este lugar. Aquí se aloja todo el instrumental de motores, navegación y servicio en un módulo que se integra con gran naturalidad a todo el conjunto interior. Dispone de bow thruster y stern thruster, es decir, hélice de proa y de popa para maniobras de abarre, entre tantos otros elementos. En el nivel superior tenemos el Fly con una timonera que más se usa en un barco doble comando, un espacio sumamente cómodo. El tablero tiene una plancha superior donde se aloja el instrumental de motores y navegación. Y en el panel inferior están las palancas de mandos, equipos de comunicaciones y teclas para accionar diferente equipamiento. Bueno, vamos a probarlo. Ahí estamos llegando a la velocidad de crucero. Ahí estamos a potencia de crucero. ¿Cómo es el mercado local, Cacho, en este segmento de barcos de 20 metros y cómo está ubicado este K-62 con respecto a ese mercado? Teniendo en cuenta que competimos con constructores con muy buena calidad y experiencia, barcos similares, yo te diría que son los más modernos los nuestros. Para terminar, tres virtudes a tu criterio sobresalientes de este modelo. Sin duda nuestro objetivo es buscar funcionalidad y gran confort, calidad de construcción y eficiente navegación.
Cacho, te agradezco que nos permitas probar esta unidad y como es costumbre te hago entrega de las gafas de Unión Pacific. Muy agradecido, Horacio. Probamos el K62 Fly 2019 y como siempre hacemos al final, a modo de conclusiones, damos una reseña de nuestras impresiones. Comienzo por las características generales. Tiene una eslora de 19 metros 25, manga de 5 metros 15, puntal de 2 metros 78, calado 1 metro 60, desplazamiento 32 toneladas, depósito de agua potable 800 litros, depósito de combustible 3.500 litros a través de 4 tanques. Motorizaciones posibles, 800 a 1115 HP con línea de eje y 800 a 1050 HP con IPS. Comodidades, 3 camarotes con baño en suite y dependencias para la tripulación. El rediseño exterior está marcado por la incorporación de superficies vidriadas sobre ambas bandas del casco, la extensión del Fly, que ahora cubre todo el cockpit, y la incorporación de un techo rígido. En el deck inferior, que ganó espacio con respecto a la versión anterior, están los 3 camarotes con baños compartimentados, donde la estrella es sin dudas el principal, por dimensiones, comodidades, iluminación y ambientación. El Fly, como mencioné, tiene ahora mucho más espacio, lo que permitió a los diseñadores incorporar un solarium sobre babor, al lado del puesto de mando, 2 módulos de servicio con parrilla y demás accesorios y una gran dinette hacia popa. El techo rígido tiene un sector plegable para permitir el ingreso de sol si se lo desea. Esta unidad está equipada con dos Iveco 825, propulsores diésel de 6 cilindros con aftercooler. La transmisión es mediante caja ZF con línea de eje en semitúneles. Durante la prueba de navegación, a 2.100 vueltas, registramos una velocidad crucero de entre 23 y 25 nudos. El régimen máximo de estos motores es de 2.400 vueltas, con los que alcanzó una velocidad de 28 nudos. Diseño atractivo, grandes comodidades y además navega muy bien. Tres cualidades para sintetizar nuestra impresión sobre este nuevo K62 2019. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Diseños italianos. Construcción británica. Farley Yachts. Every perfect detail. Farley Yachts. www.royalyachts.net. Recuerden que pueden tomar contacto con la producción del programa a través de comunidadnautica.com. Se termina el programa de hoy, pero dentro de 7 días en este mismo horario, aquí vamos a estar con más novedades de la náutica deportiva local y mundial. Muy buena semana.